Señores, a la verdad que este fin de semana fue un fin de semana difícil para muchas personas. Muchas víctimas, señores, lamentablemente, tras este suceso con esta tormenta tropical que afectó enormemente nuestro país, República Dominicana. Yo mismo fui víctima de estas lluvias, señores. Y eso, que vivo en un residencial donde esto nunca había pasado. Pero es que las lluvias eran muy fuertes. Te puedo decir que casi medio país estaba inundado. Fue terrible, señores. Pero estamos aquí, gracias a Dios, lamentando a los que hoy no pueden estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por visitar el canal. Bienvenidos una vez más a Chala TV. Señores, el Centro de Operaciones de Emergencia COE informó que han fallecido, lamentablemente, al menos 24 personas por el paso del disturbio tropical que afectó el país durante el fin de semana. De acuerdo con informes preliminares, hay varios cadáveres que no han sido identificados. Durante una rueda de prensa en el COE, el mayor general retirado, Juan Manuel Méndez, dijo que hasta el momento hay 879 personas en albergues. Hay que decir que los planes para el drenaje pluvial han quedado sobre el papel, pero les voy a decir la verdad. Ese problema lo pueden resolver mañana mismo y lo volverán a tapar, porque el problema está en los habitantes de este país. Tiran la basura en las calles como si ese fuera el zafacón. Hasta que no se imponga una ley para este tipo de personas, con una multa de 6,000 a 10,000 pesos para el que tire basura en las calles, esto seguirá pasando. Buenos días. El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene un nivel de alerta roja para Duarte, en especial Bajo Yuna. En amarilla, Dajabón, La Vega, Atomayor, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Alta Gracia, Santiago Rodríguez, Pedernales, Barahona, San José de Ocoa, Independencia, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Provincia de Santo Domingo, Elías Piña, Peravia, Distrito Nacional, Monseñor Noel, Espaillat, Monteplata, Samaná, El Ceibo, La Romana, Montecristi, San Juan, Asua, Bauru, Verde, Hermanas Mirabal y Puerto Plata. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse. Todavía, según las proyecciones de la UNAME, pueden seguir ocurriendo precipitaciones y ustedes saben que los suelos están saturados. Abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas, ya sea en vehículos a pies, es un momento importante. Cualquier situación que se le pueda presentar, llamar al 911, llamar al 809-472-0909. También pueden accesar a mi celular 809-773-4447. Al igual que también a todas las plataformas y redes sociales de este Centro de Operación de Emergencia y la aplicación Alerta COE, que está en los teléfonos Android y iOS. Viviendas afectadas, en datos preliminares, 3,571. Vivienda destruida, 22. Personas movilizadas, área segura, 17,855. Comunidades incomunicadas, 45. Carreteras afectadas, 8. Puentes afectados, 5. Paso a desnivel afectado, 1. Número de albergues abiertos 6, número de personas albergadas 879. El sector eléctrico informa que 39 circuitos afectados, circuitos de los cuales todavía continúan 3. Para usuarios afectados 14,993 personas, para un 1.80%.
INAPA informa, usuarios afectados 1.668.248, acueducto parcialmente afectado 1, acueducto fuera de servicio 110. ACAS, usuarios afectados 1.166.204, sistema de acueductos afectados 4. El boletín contiene todas las informaciones y reseñas. Si ustedes tienen alguna pregunta, estamos para servir. Por favor, úsame el micrófono para que el lenguaje de señas pueda escucharla. Aquí está el listado de los fallecidos. Ayer informábamos de unos 21. Hoy, en el día de hoy, suman 3 más. Y cabe destacar o recordarle a ustedes, los comunicadores, que el Centro de Operación de Emergencia, cada vez que va a informar sobre una persona fallecida, debe estar la certificación por parte del INACIP, es el organismo técnico legal que puede certificar causa de muerte. Hay personas todavía cuyos cadáveres no han sido identificados, entonces debemos esperar que el INACIP diga esas informaciones, identifique los cuerpos y causa de muerte. Entonces, hasta el momento tenemos 24 personas fallecidas, datos suministrados por el INACIP. No quiero hablar todavía de desaparecidos porque hay personas que han recuperado cuerpos que todavía no han sido identificados, así que no estarían desaparecidos, sino más bien sin identificar. Estamos hablando de unas 3 personas. General, los que están por identificar, ¿tienen el número? ¿Cuántos? Lo acabo de señalar ahora, 3. O sea, lo que todavía el INACIP no ha certificado. Así es. Entonces quería sacarle esa parte y sobre todo también informarle a la población o a algunas personas que parece ser que no saben cuáles son los niveles de alertas y qué significa cada nivel de alerta. Quiero señalarle lo siguiente. El Centro de Operaciones de Emergencia tenía el país completo bajo alerta, incluyendo unas 14 provincias en alerta roja, Santo Domingo y el Distrito Nacional. Entonces, para las personas como que no vieron esos niveles de alerta, recordarle que unas 48 horas antes de ocurrir el evento, ustedes los comunicadores informaron al país y a esos mismos comunicadores que no vieron los niveles de alerta, pues señalarle que busque en cada espacio de lo que ustedes están acá, desde cuándo se alertó y qué niveles de alerta se emitieron. Yo quiero hacer una pregunta ahí mismo antes de que el compañero Carlos me vuelva a coger adelante. Yo soy Rosa Escalante de EN Televisión y quisiera saber si hay alguien del Comité de Presas que pueda decir cómo están los niveles en este momento. Bueno, con respecto a la pregunta que él hace, es una de las mejores preguntas que han hecho. Y es que en virtud de la saturación de suelo, cualquier precipitación que ocurra en nuestro país a partir de este momento se convierte en una escorrentía superficial. Todo lo que cae, rueda. ¿Qué significa esto? Que las inundaciones se van a sentir todavía con mayor celeridad cuando llueva. Y según las proyecciones de la UNAME, hay una vaguada y hay un sistema frontal, un frente frío, que va a afectar el país a partir de mañana. Y las 14 provincias del Cibao deben estar bastante pendientes. Porque, vuelvo y les repito, lo que caiga a partir de este momento se convierte en escorrentía superficial y provoca inundaciones repentinas. Ya las que fueron de manera paulatina no van a estar. Van a ser las repentinas porque ya todo rueda. No hay absorción de suelo. Con respecto a las presas, no estoy viendo a nadie del Comité de Presas, pero como usted comprenderá, nosotros siempre estamos armados. Vamos a buscarle aquí algo. Anoten este número que es bastante importante. Como yo doy el mío, yo supongo que todo el que está de aquí para abajo tiene que dar el suyo. 829-929-0658. Ese es del ingeniero Luis Cuevas, que es el vocero del Comité de Presas y Embalse. Llámenos para que le dé la información de cómo están las presas. ¿No le da un reporte a usted o algo así, general? No, lo que pasa es que el COE está activado y todos los enlaces deben estar acá. De ahí para allá, cada quien carga con su responsabilidad. La Defensa Civil, si puede decir si en albergue cuántas personas tenemos de los desplazados y con qué se cuenta hasta el momento. Como bien indica el general Méndez, está la operatividad que todavía en las zonas están, porque
inundadas. Ya lo llamamos el remanso de las aguas que cayeron. Ya también indicaba bien que tenemos unos 6 albergues activados en diferentes provincias. Ya en San José de Ocoa ya se desactivó el de San José de Ocoa, pero actualmente, que es tu pregunta, tenemos 879 personas en albergue. Luego, ya el general ya puntualizó muy bien todo lo que nosotros estamos operando como centro de operaciones de emergencia en todo el territorio nacional.